Cordiales saludos, enamorados de los libros. Se aproxima el final del año, y con él, llega el recuento de resultados en todas las áreas. Este canal no quiere ser menos. Y como ya hice el pasado 2021, os traigo las novelas que más se han destacado en cada género. En este primer vídeo, repasaré las de género negro, o policíacas. He seleccionado las 10 más importantes. Pero antes de empezar, os quiero animar a que os suscribáis, para que el canal siga creciendo. Sin más preámbulos, aquí están las 10 novelas negras más destacadas del 2022. La paciente silenciosa, de Alex Michaelides. Una pintora de éxito dispara 5 tiros a su marido, y no vuelve a hablar nunca más. 6 años más tarde, un ambicioso psicoterapeuta forense la visita en la unidad de seguridad donde está recluida, y se empeña en descifrar el misterio de lo que ocurrió aquella noche fatal. Esta novela ha sido aclamada por la crítica, permaneciendo semanas en las listas de libros más vendidos de Inglaterra y Estados Unidos. También ha conseguido cautivar al mismísimo Brad Pitt, quien planea llevarla al cine. Entre los muertos, de Miquel Santiago. Se trata de la última y esperada novela de la trilogía de Iyumbe. Hay muertos que nunca descansan, y tal vez no deban hacerlo, hasta que se les haga justicia. Una historia de amor prohibida, una muerte supuestamente accidental, una mansión con vistas al Cantábrico donde todos tienen algo que ocultar, y un personaje misterioso conocido como el Cuervo. La crítica la ha calificado como un thriller magistral. La Bestia, de Carmen Mola. Este es el seudónimo de los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. La novela recibió el premio Planeta en 2021. Nos trasladamos al Madrid de 1834. La ciudad está sufriendo una epidemia de cólera. Y, en medio de ella, empiezan a aparecer en los arrabales cadáveres desmembrados de niñas, a las que nadie reclama. Los pecados de nuestros padres, de Asa Larsson. Rebecca Martinson tendrá que investigar un crimen ocurrido hace nada menos que 60 años, que la llevará hasta un capo que ha dominado la mafia local durante décadas. Mientras, Kiruna, la ciudad donde vive, está siendo demolida y trasladada para dejar paso a la mina que la ha estado socavando. Esta novela ha logrado numerosos premios, y está considerada como uno de los mejores ejemplos de la novela negra nórdica actual. La Gran Serpiente, de Pierre Lemaitre. Una apacible anciana que pasea a su perro dálmata, o arregla su jardín a las afueras de París, es en realidad una heroína de la resistencia, capaz de manejar las armas más sofisticadas, y sin miedo a disparar. Se trata de la brillante combinación de una trama ingeniosa y precisa, con un ritmo trepidante. Un tablero de asesinatos encadenados, cargado de diálogos mordaces, escenas impactantes, y grandes dosis de humor cáustico y descarnado. Hemos llegado a la mitad. Antes de conocer las novelas que ocupan los 5 primeros puestos, quiero pedirte que si el vídeo te está pareciendo interesante, le des un me gusta. Con ese pequeño gesto para ti, me ayudarás mucho. Pues así, YouTube recomendará el vídeo a más gente. Ahora, sigamos con las novelas negras más destacadas de 2022. La señora March,
de Virginia Feito. Un comentario en apariencia inocente lleva a la esposa de un novelista de éxito a preguntarse si no conoce tan bien a su marido, ni tiene su confortable vida en el Upper East Side de Nueva York tan controlada como ella creía. Así empieza un viaje alucinado y alucinante, que puede desvelar un asesinato y secretos sepultados durante demasiado tiempo. Novela de gran éxito, que ha cosechado numerosos premios y ha hecho a su autora ser llamada la Patricia Highsmith española. Nunca, de Ken Follett. Una novela que imagina lo inimaginable. El mundo está sumido en una crisis global. En Estados Unidos, la presidente está dispuesta a todo para evitar la guerra. Pero cuando un acto de agresión conduce a otro, y las potencias más poderosas del mundo se ven atrapadas en una compleja red de alianzas de la que no pueden escapar, comienza una frenética carrera contrarreloj. ¿Podrá alguien detener lo inevitable? Una extraordinaria novela, llena de heroínas y villanos, falsos profetas, agentes de élite, políticos desencantados, y cínicos revolucionarios. Un mensaje de advertencia para nuestros tiempos, en una historia intensa y trepidante, que nos transporta hasta el filo del abismo. La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Laura, una agente entrenada para las misiones más peligrosas, sufre un atentado que le hace perder la memoria. Desconociendo su misterioso pasado, la desaparición del hombre que ama hará que tenga que enfrentarse a él para salvarle. Aceptando un arriesgado reto, robar las reliquias del apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela. Un thriller apasionante, de robos imposibles, reliquias y misterios, en el Camino de Santiago. El caso Alaska Sanders, de Joel Dicker. Se trata de la esperada continuación de la exitosa La verdad sobre Harry Quebert, que vendió más de 15 millones de ejemplares. El autor reúne de nuevo al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gallowood para investigar la muerte de una joven cuyo cadáver apareció junto a un lago en una pequeña localidad de New Hampshire, 11 años atrás. Todos habían dado el caso por resuelto, pues los supuestos culpables llevaban esos mismos 11 años en prisión. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. Alguien que lleva muerto 40 años no puede ser secuestrado. Y, desde luego, no puede sangrar. Esta es la premisa que utiliza la autora para embarcar al exinspector Unai López de Ayala, alias Kraken, en una nueva aventura. Tiene una semana para encontrar el legendario libro negro de las horas, o alguien muy querido, morirá. Inicia así una carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de los bibliófilos, para trazar el perfil criminal más importante de su vida, uno capaz de modificar el pasado, para siempre. Bueno, enamorados de los libros. Esta ha sido la relación de las novelas negras más destacadas de 2022. ¿Os ha sorprendido la presencia y posición de alguna? ¿O eran las que os esperabais? No dejéis de darle me gusta, si os ha parecido interesante, y compartirlo con otros enamorados de los libros, para que cada vez seamos más. Muchas gracias como siempre, por vuestra atención. Hasta el próximo vídeo.